Y todavía había 18 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires cuando nos enterábamos que la vicepresidenta de la Nación se presentaba como querellante en la causa que la tiene como víctima. ¿Qué significa esto? Bueno, el hecho de ser querellante en una causa le permite primero acceder al expediente. Hasta ayer la vicepresidenta no sabía lo que pasaba en la causa. Bueno, a partir de que sea aceptada como querellante, sus abogados van a tener acceso a un sistema informático que se llama Lex 100, que es básicamente el expediente electrónico. Es decir, desde su casa en una computadora se va a poder meter y ver qué es lo que está pasando en el expediente. No solo ver, también va a poder proponer medidas de prueba, proponer testigos y controlar todo lo que ocurre. Para que te des una idea, un querellante puede poner peritos de modo tal que si hubiera habido un perito de parte, probablemente la pérdida de la información del teléfono de Fernando Sabac Montiel no habría ocurrido porque el perito de parte habría dicho, no, paren, esto no se hace así y podría haber controlado la prueba. Es fundamental que una persona que es damnificada en un proceso se constituya en querellante. En este caso en particular, la decisión se había demorado poco más de una semana. Por una suerte de no terminaban de definir cuál iba a ser la estrategia. Había alguna discrepancia respecto de cómo pararse frente a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo. La vicepresidenta parece haberle dado un voto de confianza a la investigación que están llevando adelante. Algunos de los abogados de su entorno no estaban tan convencidos. Bueno, finalmente, el abogado designado para ser querellante es José Manuel Ubeira, uno de los penalistas más prestigiosos y reconocidos en el fuero penal, uno de los hombres más respetados también por los jueces en Comodoro Py. Será él, junto con su socio Marcos Aldazábal, quienes lleven adelante la querella. Tengo para mí que no está terminado de completar el equipo y que probablemente haya algún otro abogado también de renombre y de mucho reconocimiento en Comodoro Py que se incorpore a ese equipo de querellantes. Bien, a ver, un voto de confianza para la investigación, no sé si un voto de confianza para la seguridad que la cuida. Está en la provincia de Buenos Aires, recluida en un campo, no sabemos bien la ubicación exacta, pero de Recoleta se fue. Una Recoleta donde hemos conocido en las últimas horas que había un montón de filtraciones contra su persona, la posibilidad de una ni hablar de la banda de los copitos que estaba dando vuelta por todos lados. Había la intención de alquilar un departamento, hubo actividad en la vecina sobre el piso de Cristina Fernández de Kirchner, demasiadas cuestiones, ¿no? Como para que para una situación compleja como es la de cuidar a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Ordenamos un poco la información. Lo que terminó ocurriendo con esta vecina, Jimena de Tezanos Pinto, es que le alquiló una habitación a una persona que aparecía en las marchas, sobre todo en las marchas violentas, agrediendo a periodistas, insultando, tirando pirotecnia contra la Casa de Gobierno y pateando el automóvil del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Hay alguna vinculación entre esto y el ataque? Es una de las líneas de investigación. El apellido Tezanos Pintos es un apellido muy vinculado con el Poder Judicial. Hay funcionarios judiciales y abogados de mucha actividad en tribunales que llevan ese apellido, digamos que es parte del entorno del conglomerado de la familia judicial y es un apellido de cierta prosapia dentro de lo que es el Poder Judicial. Además de eso, lo que se está investigando a partir de la segunda detención de ayer, una joven de 22 años llamada Agustina Díaz, es qué vinculación tiene Agustina Díaz con Brenda Uliarte, la principal detenida y sospechada de ser la instigadora o algo así como la principal responsable del ataque en sí. Que llevaba adelante la planificación, si querés, de alguna manera. Sí, llevaba adelante la planificación. ¿Qué se sabe de Agustina Díaz? Agustina Díaz es una joven de 22 años que aparece como una amiga íntima, acaso algo más que eso, de Brenda Uliarte. Bueno. Y sí, estaba registrada en su teléfono como el amor de mi vida. Bueno. Y además, a posteriori del ataque, hay una suerte de... Se interpretó, una parte los investigadores interpretan que ese, che, ¿cómo mandaste a este tarado? Es un reproche. Y en rigor, los que están sobre el expediente consideran que es la pregunta de una amiga de 22 años diciendo si la ibas a hacer, la hubieras hecho bien, algo de ese tipo. De cualquier manera, el rol que se está investigando a esta altura es qué le cupo
y falta todavía una parte enorme que es la de qué hay detrás de todo esto, porque suponer que la investigación se agota en estos tres detenidos es una ingenuidad. Sí, también habrá que investigar los posteos de internet, ¿no? De diferentes redes, organizaciones donde piden un héroe. Está todo por investigarse. También las redes sociales son muy permeables a decir cualquier cosa, entonces también no todo se puede tomar en serio, pero también las redes sociales son un vínculo de conexión y de organización, dada la diversificación que poseen y que tienen, que tampoco es como para no tomarlo en serio, ¿no? Bueno, a propósito de eso, está en los chats entre ellos una suerte de intención de alquilar un departamento. Bueno, hay que ver si es una intención de alquilar porque tienen el dinero para hacerlo, que es muy caro, o si en rigor es, bueno, nada, vamos a ver si podemos alquilar un departamento como una fantasía.